Rubí respondió el video. Vamos a ver qué dice. Queridas amigas, followers y Rubí lovers. Hace poco hice un video reflexionando acerca de las personas que no cumplen sus promesas. La persona en cuestión reflexionó acerca de sus acciones. Y quiero decirle a esa persona, Miguel Ignacio de las Casas, que sí aceptó casarme contigo en un mes. Confirmado. Matrimonio confirmado, amigos televidentes. Miguel Ignacio de las Casas y Rubí San Román se casan en un mes. ¡Bien! Ojalá que esto acabe con la huelga. Quiero agradecerle de todo corazón a todas las personas que me han ayudado, mandándome mensajes y palabras de apoyo. Pero sobre todo, quiero agradecerle a mis amigas de trabajo y amigas de la constructora. Muchísimas gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas. Sin ustedes, esto no hubiese sido posible. Así que les quiero decir que es hora de que te pongan las armas y vuelvan al trabajo. Y con esto se pone fin a la huelga y ponemos cierre a nuestra transmisión. Narró para ustedes Sandra Granda para TV1. ¿Obligarlo? ¿Obligarlo a dormir con los peces? No necesariamente, pero podríamos invitarlo a que deje a Isabela en paz. ¿Y qué piensas, darle dinero? Es una posibilidad. ¿Pero por qué no me lo das a mí? Yo me encargo de darle un escarmiento a ese perro fustán. ¿Darte dinero a ti? Claro que sí. Mira, yo me encargo de contratar un par de matones para que le den un susto y alejarlo de Isabela para siempre. Un susto no es mala idea. Es la idea perfecta. Ay, para eso quieres el dinero. Léelo. Bueno, te haré una transferencia a tu cuenta de banco. ¿Todavía la tienes? Sí, todavía la tengo. Vacía, pero la tengo. Te transfiero. ¿Cuánto necesitas? Bueno, mira, para este trabajo, se necesita contratar matones, drones, chuponeo, miras telescópicas, logística, ¿qué más? Motos, sí, unos campanas, dateros, serán pues unos 10.000 soles. De acuerdo, te haré la transferencia. Excelente, me parece, excelente. Solo le van a dar un susto, ¿verdad? Pero por supuesto, no nos vamos a embarrar las manos. Joel, ¿qué es eso? Nada, es un futbolín. Sí, ya sé, pero ¿qué hace en mi sala? Es para entretenernos, pues, cuando tengamos ratos libres. ¿Eh? ¿Qué tal si jugamos un campeonatito? Ahí está, ustedes ¿yo? Dos y Fernanda y yo. Listo. Ya, vamos. Qué lindo. Fernanda, ¿estás ocupada? No, señora Charo, no, para nada. Necesito ir a comprarme un vestido para el almuerzo con el papá de Sergio. La presentación oficial. Podría decirse que sí. No se preocupe, señora Charo, yo la acompaño. Gracias. Voy a salir. ¿Fernandita, y el campeonato? Juega con Peter, Joel. ¡Hola, Peter! ¿Qué quieres? ¿Te apuntas un partidito? ¿Partidito? Yo soy el campeón del futbolín. Ay, ese es mi Pixies. Vamos. Señores. Esto tiene. Va a comenzar el encuentro. Una pinta. Ya debe. Empieza el partido. Hermano, ¿podemos conversar un momento? ¿Qué pasa, Lucho? Verás, quería pedirte un favor. Estoy metido en un problema muy grande. Resulta que Ronald Cross me ha denunciado por daños y perjuicios.
¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada, pero según él lo he dejado lisiado. ¿Que te van a meter a la cárcel? Depende. ¿Depende de qué? Depende si le pago el millón de soles que me está pidiendo por reparación. ¿Un millón de soles? Debes haber dejado a ese hombre como un camote. Claro. ¿Y qué favor quieres que te haga, hermano? Yo no tengo un millón. Pero tienes la casa, ¿no? ¿Qué? ¿Pretendes que venda la casa para pagar tu deuda? Bueno, la constructora siempre se ha mostrado interesada por la casa, ¿no? Y ahora que yo estoy trabajando ahí, le podría ofrecer un buen precio a mi Ignacio. ¿Por qué? Yo no puedo vender la jato, compadre, es lo único que tenemos. No, encima te pide ayuda después del cuentazo que nos metió. Claro. Eso es verdad, nos mintió con la enfermedad de Reina y la suya propia. Nosotros perdonamos, pero no olvidemos. Sí, chaval. De repente nos están metiendo el cuentazo otra vez, ¿no? Claro. Ahora ¡no es ningún cuentazo! Es la verdad. Aquí están los papeles. Efectivamente. Ronald Cross te está exigiendo un millón de soles. Pero no, lo siento, hermano. Yo no puedo ayudarte, ¿ya? Si quieres, vende tu parte de la casa, pero con la azotea y el primer piso, no te metas, compadre, ¿ya? ¡Entendido! Hola, ¿está Isabela? Señora Isabela, lo busca su ex. Y el Ignacio. Hola, Isabela. Qué olor tan horrible. Es la comida que le están preparando a My Baby. ¿My Baby? Sí, estoy saliendo con Coqui Reyes. Ah, el amigo de Pepe y Tito. Bueno, qué bien, sigue adelante. ¿Qué? ¿No te molesta? ¿Molestarme? Para nada, Isabela. Más bien, Isabela, estoy queriendo comenzar los trámites de anulación de nuestro matrimonio religioso. ¡Listo, muchachos! ¡Ya estamos listos para la revancha! ¡Listo, jefe! ¡100%, jefecito! ¿Se vende?